Bienvenidos a Pasaplatos, el restaurante. El viernes viviremos la gran final de esta competencia y sabremos quién se convierte en socio del restaurante Pasaplatos. Los cocineros se siguen enfrentando, todos contra todos. El jueves vamos a saber cuáles de ellos se convierten en finalistas. Buenas tardes, cocineros. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Hoy van a trabajar en las cocinas Isaías, Chechu y Locho. Los nervios no faltan en esta instancia de la competencia, cocineros. Ya sabemos que están nerviosos, es parte de esta estadía, pero tienen que controlar los nervios, ¿eh? Okay. Para acompañarlos a ustedes durante todo el tiempo de cocina, contamos con la presencia de Matías Cuco. Hola, ¿cómo te va? Bien, corazón, buenas tardes. Buenas tardes. El encargado hoy de degustar y evaluar las preparaciones será el chef creador de Kibo y dueño de Salchipop, Adrián Ishii. Buenas tardes, Adri. ¿Cómo estás? Ishii, Muy bien, ¿vos? Todo bien acá. Bueno, por probar los platos. Caes en un momento de la competencia donde la exigencia es mucha, la vara está altísima. Perfecto. Vas a estar, lo sé, a la altura de las circunstancias. Sí. Vas a estar del otro lado del pasaplatos. Dale. Desde ahí vas a poder monitorear todas las estaciones de cocina y después irás recibiendo las entregas que vas Perfecto. A tener que degustar, evaluar y puntuar de 0 a 10 estrellas. Dale. Buenísimo. Adri, ¿estás listo? Listo, preparado. Vamos entonces, adelante a ubicarte del otro lado del pasaplatos, cocineros. Sí. Cocineros. Saben que los queremos, que los acompañamos, que los bancamos, pero acá depende de ustedes. Total. Tienen que trabajar bien, rápido y bien. Van a tener en esta primera ronda de cocina 10 minutos para elaborar la preparación que tienen que hacer, que es la siguiente. En 10 minutos tienen que preparar salchipalo. Wow. ¿Eh? ¿Qué es eso, Mati? Vení, Mati. Acá. Ay. ¿Qué es salchipalo? Es una salchicha. Sí. Ponen un palito. Sí. Se pasa por una masa y se fríe. El corn dog ese de las películas. Es un paso así. Eso. Muy bien. ¿Cómo, bueno, ¿cómo sabés? Es una elaboración que tiene su técnica, tienen que estar concentrados, tienen que sacar cada uno de ustedes 3 platos para el restaurante más uno de degustación. Locho, ¿qué pasa? No me agarraste el chiste, Cadi. Dije, Ishi, como el chef. Sí, sí, sí. ¿Nos tenemos que reír todos? Basta, me bajo. Locho, Me bajo. Mírame. Escuchame una cosa. Él es el chef que va a evaluar las preparaciones. Primero te digo, si arrancás con un chiste con su apellido, estamos en problema. Segundo. Con amor. Segundo, necesito concentración. Exacto. ¿Ves que sabés? ¿Ves que cuando querés entendés rápido? Era bueno. Vamos, Locho, con todo. Cocineros, Locho. Recuerden, 3 platos para el restaurante, 1 de degustación. ¿Están listos? Lista. Los quiero afiladísimos, ¿eh? Dale. Mucha suerte para los 3. Arrancamos entonces a cocinar. ¿Cuántas por plato son? ¿Dos? Estoy tentado, basta. Bueno, controlate. Sí. Vamos a arrancar con esta preparación. Sí. Salchipalo. Bueno, que sabes perfectamente lo que es. Sí, porque lo vi en las películas. Es la masa, hacemos la masa. ¿Cómo hacemos la masa? La masa le ponemos un poco de harina de maíz. De harina de maíz, perdón. Harina normal, un poquito de azúcar para cortar. Harina normal, dice. Harina que será 4 ceros, 3 ceros. Sí. Sí. Y con un poco de leche. ¿Se puede poner un huevo? Mati, vení. Porque no hay huevo acá. La harina normal sería harina de trigo. Está solicitado, vas a estar solicitado hoy, ¿eh? Me quedo acá en esta isla directamente. Bueno, hacemos esta masa que decía Locho, que lleva harina de maíz, lleva harina común, harina 3 ceros, 4 ceros. Y además, ¿qué le estamos poniendo? Le estamos poniendo polvo de hornear para que cuando se cocine se infle un poquitito. Sí. Leche, huevo no lleva. Igual hay varias recetas. Es en realidad, esto es coreano. Yo pensé que era americano, pero es coreano. Coreano. Lo hacen solamente con harina de trigo, de maíz. Nosotros lo estamos haciendo con las dos harinas. ¿Qué estás haciendo? Bueno, había que poner todo. Había que poner de aparte. Ah, ¿y ahora? Contando las 8 cucharadas. Mezclás y pones. Estoy muy mal de puntaje, Cari, eso me preocupa. Sí, estás mal. De acumulado estoy. A mí me preocupa cómo estás hoy, teniendo en cuenta cómo venís. Justo esto me gusta y lo que he cocinado en mi casa. ¿Lo hiciste en tu casa? Sí, eso sí. ¿Y salió bien? Sí. Perfecto. Armamos esta preparación. Sí, tiene que quedar una masa que no sea muy chirla, porque si no, no se va a adherir a la salchicha. Perfecto. Pero tampoco tiene que ser una pasta muy consistente.
porque tampoco es así la receta. Claro, tiene que no quede demasiado de andar dándole de a poquito, el 8 de la leche. Tenemos las salchichas acá, ya las tienen ustedes cortaditas. Sí. ¿Y después qué hacemos? Con un pincho... Está cayendo todo. Basta. ¿Por qué estás tentado de los nervios? Estoy tentado de los nervios. Si no agarro un bol más grande, el 8, pues se te va a complicar ahí, sí, me parece. ¿Eh? Ahí agarro. Permiso, me voy a agachar. Permiso, sí. Gracias, Cari. Por ejemplo, uno de estos te serviría. Ahí está, es mucho más fácil para que lo pueda mezclar. Gracias, Cari. De nada, corazón. Está, arrancaste bárbaro, Locho. Arranqué bárbaro. Sí, la verdad que... Sin huevo, me dijiste entonces. Sí, sí, sí. Con leche. Perfecto. Y le vamos agregando la cantidad de leche necesaria, sí, para que la consistencia quede así como contabas vos. Quede como una pasta. No demasiado ligera, sí, pero tampoco demasiado. Claro, lo que tiene que ser es cuando una vez que metes la salchicha con el palito, tiene que quedar adherida y automáticamente de ahí... Ahí. A la fritura. Es como si fuese... ¿no? Sí, un poquito más. Más leche. Es como si fuese una especie de... Vamos, no es eso, pero es más o menos una tempura. Sí. Bueno, la técnica es lo mismo. La pasas por ahí, una vez que la pasas por ahí... Directamente a la fritura. A un aceite que tiene que estar... Que estar obviamente caliente, caliente para que justamente... Sí. Excelente. ¿Y qué más tenemos que preparar? Ahí un poquitín. ¿Esto más lleva algún tipo de sazón, sal, pimienta, condimento? Le pusimos algo, azúcar, se le puede poner sal, pimienta, porque justamente eso es lo que va a dar el sabor. Si bien la salchicha ya de por sí sola tiene sabor, sí, pero no va a tener sabor la masa, sino. Ok, perfecto. Ahí está. Bueno, estamos bien. Okay. Yo te juro que no me movería de acá. Si me ves de lejos, hasta ver que sacas el pincho con la salchicha, lo pones a freír para ver que hagas una, quiero ver. Mira. Probá con la salchicha a ver si cuando lo pasás se queda adherido. A ver, el pincho. Pero el pincho. Sí, no, quiero probar así. No. Más, tiene un más harina, ¿no? Un poquito. A ver, permiso. Igual sí, mirá. Sí, tiene un montón de grumos, el 8, fíjate. Un poquitito más de... Yo le daría un cachitín, pero apenitas de leche. Un poquito más de leche. Ok. Claro. Es como bañar... Igual te conviene siempre batirlo con un batidor, no con una cuchara. Sí, tengo acá. Ahí arriba tenés el 8, mirá. Ahí en el... Mientras el 8 ve cómo resuelve la situación, se los cambian de lugares. Todo lo que necesitas para realizar esta preparación. Salchipa, lo riquísimo para hacer en casa, para los chicos. Sí. Para los chicos está bueno también. Vas a necesitar 3 salchichas, 4 cucharadas de harina, 4 cucharadas de harina de maíz, 1 cucharada de azúcar, media cucharada de levadura o polvo para hornear, sí, y 1 taza de leche. ¿Preparás? Como dijimos bien ahí, lo que está intentando hacer Locho de hace un rato, esta masa. No se olviden de usar esto porque lo que cambia usar eso es una... No le agregues más. No le agregues más. Bueno, él sigue batiendo. Quedan 5 minutos 28 segundos para la entrega al 8, ¿eh? Vamos. ¿Y cuántos tienen que presentar? ¿2 por plato? Sí, pueden presentar 2 por plato y uno para el chef. 2 pinchos por plato. Sí. Y uno de degustación por lo menos. Sí. Vamos, Locho, vamos. Ahí. A ver, quiero venir con Chechu. Tiene que quedar bien, bien untado. Acá estamos. Mira, Mati, ¿cómo estás, Chechu? Muy bien, Cari. ¿Bien? Sí. ¿Te quedó bien la consistencia de la...? Quedó bien. Te estoy tratando de sacar todo el aire, pero ahí quedó. Voy a ver si lo puedo pinchar. Así que se Mati, ¿cómo hago eso es por el polvo de hornear. Cuidado con el tema del color. Quedó medio, por ahí un cachitito menos, más dorado y no tan oscuro. Sí, pero mira este, ¿ves? Sí, ahí. Sí. No, y eso por el polvo de hornear puede llegar ¿ves? A... Ese... Un montón se abre. No. Lo que hay que hacer es girarlo para que se cocine el color. Claro, pero tener el aire acá arriba no te quiere girar. Y no, pero si no, de última, apoyarlo, sumergirlo y que se cocine parejo. Eso, ahí va. Claro, lo que pasa es que tienen que hacer de a varios porque si no, no van a llegar, ¿eh? Pero bueno, está bastante bien como lo hizo. El color me gusta más así que así. Claro, hay que tratar de que se cocine parejo de todos lados, ¿no? Y este, Chechu, fíjate, pues se te va a volver a pasar, ¿eh? Sí, pero la salchicha está fría. Bueno, es una decisión tuya, sí. O dejamos que se queme o no. Bueno. ¿Le pusiste algún condimento en particular a la preparación de la masa? Ajo en polvo, unas gotitas de salsa de soja, coriandro... Comino. Sí. Bien. Está bueno, pero siempre le pedimos a los cocineros que jueguen, un poco que jueguen y tienen libertad de poner lo que quieran. Su personalidad. Así es. Perfecto. Bueno, vamos bien. Quedan 3 minutos 53 segundos. Perfecto. Con todo, Chechué. Dale. 3 platos para el restaurante, 1 de degustación. Isa, ¿cómo estamos? Bien. 4 puso. Sí. Tenés miedo, el aceite está medio. ¿El aceite está medio? Está medio bajito. Sí, no me queda tiempo, sino. Está bajo. ¿Te quedó bien la preparación? Quedó bastante espeso. Está muy espeso. Me parece que está muy espeso, sí. Él le acaba de agregar otro poquito de leche, pero bueno, ya lo puso. Fíjate de ponerlo más parejo, justamente para que ves este, mirá, cómo está con eso. Estéticamente, después, puede estar riquísimo eso. Claro. Pero también estéticamente suma puntos. Claro, ¿qué pasa? Si eso hubiera estado un poquito más ligero, vos lo pasás... ¿Eh? Claro.
Lo que pasa es que vos te estás ayudando con la cuchara porque queda un poquito más espeso de lo. Cuidado que no se te peguen, porque si se pegan en el momento de la cocción. Es la desesperación, los nervios hacen esto. Quedan 3 minutos. Sí. 3 minutos y todavía faltan muchos por hacer. El último, este. El último, 2 por plato para el restaurante y 1 para el plato de degustación. Sí. ¿Sí? Hay que. Estoy mudo. Hay que llevar algo más en el plato, hay que poner algo más. Se pueden poner condimentos los que uno. Si uno quisiera, por ejemplo, un poquito de mayonesa. Claro, sí, los condimentos que uno quiera. Perfecto. Ahí también pueden jugar con los condimentos. Una alioli si llegaran, pero bueno, están complicados con el tiempo. No, pero mayonesa. 30 segundos quedan. Mostra, 2, 4, 6, 7. Estamos bien con la cantidad. Lo que hay que esperar ahora es que esto se cocine. Y lo que tendría que hacer, Isi, es. No le quites la vista de encima, porque tenés que moverlos para que se cocinen. Sí, pero tengo que hacer otras cosas también. Esto del corte de manga, para que tiren un poco de aderezos, porque si no va a quedar muy seco, muy sin nada. Sí, me dice, pero tengo que hacer cosas también. Sí, sí. Todas las cosas a la vez hay que hacer, porque si no, no se llega. ¿Eh? Sí. Vamos. Bueno, acá es esto, es controlar esto y esperar a que se cocine, ¿no? Más no podemos hacer. No. Mientras avanza con el resto, con lo que puedas. Sí, sí, sí. 1 minuto 52 segundos. Isa está nervioso, creo que más que siempre. Generalmente los condimentos que vos dijiste se le ponen por arriba, haciéndole por tipo un dibujito así. Ah, ok. Y esto es como si fuese una masa, a ver, parecido. Sí. Cuando, ¿viste los tacos que se hacen con harina de maíz? Sí. Bueno, tiene un saborcito eso, obviamente por el tema de la harina que estamos usando. ¿Se asemeja a un pancho o no? No, a ver, sí, no. La salchicha sí, claro, la salchicha, pero digamos, el sabor no. Es diferente. Sí, porque no es que es un pan, es una masa, no es esponjoso como es un pan. Pero es. Y tiene una crocancia, o debe tenerla por fuera. Y es muy sabroso y podés jugar con la masa. Acá en Argentina se puede jugar, en Corea se hace de una determinada manera. Pero acá podemos jugar, la acá, técnica que acá tranquilamente podemos jugar. Y si vamos, jugar. Último minuto de cocina. Quedan 57 segundos ahora, cocineros. Acá estamos presentando. Un poquito de mostaza, de mayonesa. Tiene todo listo. Bueno, después habrá que ver. En la evaluación, el color cómo quedó. Sí. 45 segundos, Locho, ¿cómo venimos? Perfecto. Hicimos. Ah, mira. Está acá. Ah, es lo que. ¿Ves? Claro. Yo lo que decía es. Por encima. Se usa ponerle los condimentos así, aparte le das un colorcito y queda muy lindo. Viste que los comensales a veces que no me gusta esto. Yo... También corres el riesgo ese, que no le guste la mayonesa, no le gusta la. Mira la segura, ¿viste? Está atendiendo absolutamente a todo. No sé en qué momento lo hiciste, pero bueno, bastante. No, y mira el color que quedó. Hay algunas hay que algunos están que muy bien. Muy parejos. Hay uno que está allá que está medio complicado. Este está hermoso y aquel no sé qué le pasó. Cocineros, vamos, arranca la cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Todos un pasito para atrás. Dejamos de trabajar en las cocinas. ¡Aya! ¡Qué adrenalina! ¡Cuánta emoción! Nervio, expectativa, ansiedad. Todo se vive en esta instancia. El viernes, la gran final de esta competencia. Cocinero, banderines, del color que le corresponden. A los platos que salen para el restaurante, por favor. Una vez hecho eso, por favor, Isi. Les pido que acerquen el plato de degustación al pasaplatos, plato que va a ser evaluado hoy por Adrián Isi, nuestro chef invitado. Adelante, Locho. No dije nada. Sin chistes, Locho. No dije nada. Igual no sabe cuál es tu plato. Chechu. ¿Qué? Solamente lo que hay que hacer, no agregamos sí, nada más. Sí, le puse la banderita y se cayó. Ok. Sanción. Están nuestros productores gastronómicos. Retirando todos los platos que salen al salón del restaurante. Enseguida vamos a estar hablando con Gaby Oliveri, que está ahí con nuestros comensales. Se van, ¿eh? Los platos del otro lado. Tiene que tener. Vamos a ver cuál es la apreciación, la evaluación y el puntaje que Adrián le pone a cada uno de nuestros cocineros. Locho. Sí. Estoy feliz con el plato. Estás contento, estás satisfecho con lo que lograste. Sí, la verdad. Corriste que sí. Como loco, como todos, ¿no? Todos corrieron. Tenía Chechu como el aceite más caliente. Más caliente, el que quedó un poquito más. Como, entonces decía, no se llegó a quemar, pero estuvo ahí. La salchicha va a estar fría. La preparación, por eso también es también más el oscura. Color. Sea lo que sea, es un desafío en 10 minutos. Sea el plato que sea, por más que sea el plato más simple del mundo, en 10 minutos se gana. ¡Terror! Bueno. Le tienen los cocineros a la preparación de 10 minutos. Isa, ¿cómo estás? No, enojado. Isa, no tenés que enojarte. Tardé mucho por el tema del aceite, estaba frío, no se me.
terminaron de orar bien. No pude terminar la decoración por el hecho que no podía sacar la salchicha del aceite. Saqué el último momento, como no llegabas, tiré todo. ¿Sabés, Isa, que tu peor enemigo es el enojo? Sí, sí. La bronca que te agarrás con vos mismo, las circunstancias. Hay una segunda ronda todavía en el día de hoy. Nuestro chef invitado, Adrián Ishii, está haciendo la degustación de las primeras entregas de esta jornada. Ahí lo estamos viendo. Exigente, es muy exigente. Como debe ser en una instancia como esta. El jueves vamos a saber cuáles son los tres cocineros que se convierten en finalistas que van a enfrentarse el viernes, ¿eh? Para definir cuál de ellos se convierte en socio del restaurante, ese restaurante que está viendo ahora. Están llegando los platos. Hola. Lo tenía en los padres. Bueno, chicas. ¿Hiciste todos? Por lo menos se ve abundante, ¿no? Se ve rico para una entrada. Se ve bien. Bueno, cuéntenme qué les parece la presentación. Celia. Sí, está. ¿Te gusta la presentación? Sí, la verdad, sinceramente, las ramitas estas las pondría un poquito más chiquitita para. Chiquitita, pero después te gusta. Pero está linda. ¿El tuyo, el plato que eligieron para servir? La verdad que me gusta, linda presentación, canchera, el color me gusta, se ve que está bien crocante. Y bueno, que pusieron las tres salsas como las para. Tres salsitas los aderezos. Como para mojar. Sí. Muy bien. Andrea. Este me quedó medio pobretón. Vino como la mostaza ahí, como tirada. Te puedo dar, si querés. El color está clarito, pero sí. Tiene buen aroma. Ok. Bueno, chicas, empiecen. Después me cuentan, después vamos a poner el puntaje. A ver acá. A ver. ¿Cómo están? Piensen, chicos, coman. ¿Qué pasa? No me están comiendo. Ya. Por favor, no se hagan... No, no. Ah, bueno, ya agarró con la mano y todo. Bueno... Lucila, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que viste? ¿Te gustó? Me parece bien, me parece bien. Sí. Me da como, sí. ¿Viste los puestos de feria americana que te dan así? Me gusta. Un poquito quemado para mi gusto, pero vamos a probar el sabor, capaz está bueno. ¿Nunca te dijeron que te pareces a Fátima Flores? No. No, pero tenés un aire. ¿En serio? Sí. Bueno, si voy a ser primera dama, me gusta. Sí, no. Ay, me mira gusta. Qué bien. Bueno, Mauricio, ¿lo tuyo? Me gusta, a mí me gusta la presentación que tiene. Sí. Siento el aroma, un exquisito sabor. Está bueno. Que se puede comer, sí. Muy bien. Bueno, chicos, con todo, ¿eh? Después me cuentan y me dan puntaje. Bueno, ahí estábamos escuchando las primeras apreciaciones de los comensales. Qué elegante siempre está Gaby. Enseguida vamos a estar hablando con él. Pero Adrián está del otro lado del pasaplatos. Adri, ¿ya pudiste hacer la degustación de las entregas? Sí, ya probé los tres. Ok, muy bien. Vamos a comenzar por la devolución y el puntaje para la entrega verde. El verde, te cuento. La masa está bien. La verdad que la forma quedó muy pareja. La fritura también está bien. Quedó con un color, un doradito muy lindo. Y de sabor también. Está bien lograda la masa. Una buena entrega. Sí, por lo que te escuchamos decir, el puntaje de 0 a 10 estrellas para esta entrega, Adri. 7 estrellas. 7 estrellas, bien. Vamos. Buen puntaje, ¿eh? Vamos a la siguiente entrega, Adrián, la entrega violeta. En la violeta, la masa tenía un poquito más de harina de maíz. La fritura, parece que el aceite estaba bastante caliente, con lo cual quedó mucho más dorado. De sabor estaba bien, me gustó. Y tal vez me hubiese gustado que tenga un poquito más de masa, ¿no? Como que tal vez la masa estaba muy líquida, entonces no quedó con bastante masa la salchicha. Muy bien, teniendo en cuenta todo lo que acabas de describir, ¿el puntaje para esta entrega de 0 a 10? 5 estrellas. 5 estrellas. Bueno, ahí, a la mitad de la tabla, quedan muchos puntajes todavía por conocer. Pero ahora, Adrián, vamos a pasar a la última de las entregas de esta ronda, la entrega naranja. Bueno, la naranja, la última, parece que la masa estaba más espesa, con lo cual no quedó tan uniforme, digamos, la forma. El aceite estaba medio bajo, con lo cual absorbió más aceite y no logró el dorado, digamos, que tenía que haber logrado. Pero de sabor estaba bien. Bueno, mazo, ¿eh? A ver el puntaje de 0 a 10. No, 5 estrellas. 5 estrellas también. Vamos a ver qué pasa con los puntajes de los comensales para los cocineros después de las primeras entregas del día. Gaby, hola. Gaby, buenas tardes. ¿Cómo estás, Cari? Ahí toda la gente en el piso. Acá estamos hablando con las chicas. Mira, para que sepa, primero que nada te vamos a dedicar muy breve el estribillo de una canción. Vamos, todos juntos. A ver. Vamos, chicos, vamos. Vamos, Andrea. Mentiroso.
Cierra buena. ¡Vamos! Se acabó tu mentira, se acabó. ¿Para mí? Se acabó y te digo basta, 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 mentira. Pará. Haceme una pausa, espera. Paremos acá. Esperá, Gaby, pará. ¿Por qué me estás dedicando esta canción a mí? Te dedican a vos una canción que muchas de las chicas de la mesa se dedican a los hombres que te hacen el verso, que te llamo el jueves, que te llamo el viernes. Ah, ok. Te mandan foto y no concretan. Acá okay. Celia se vino de Uruguay para ver si el hombre argentino es menos mentiroso que el uruguayo, mientras está manducando, que da gusto. Y Nancy hace vestidos de novia, pero sí, no tiene con quién usarlo, porque ningún hombre da la cara. Y Andrea hace 8 años y medio que espera que Ariel le pida la mano. Ajá. Así que entonces le... ¿Y vas a seguir esperando? ¿Y vas a seguir esperando o no? Este es el último año. Si no, estoy... Último año. Ariel, te quedan 5 meses. Movete porque está... Ya está, ¿viste? Ok, este bueno, pero... Casi tiene todavía todo un año por delante, si es el último año que le da. Es el último año, ¿no? ¿No? Sí. Así que Ariel está mirando, ponete las pilas. Pero bueno, acá estamos dedicados a los hombres que son todos... Lástima que son tan deliciosos y mentirosos, ¿no? Porque hacen el bien y por el otro lado... No, me asusté, porque yo pensé que era una canción que me dedicaban a mí. No, me la compartieron a mí para que yo se la dedique a un otro. A los hombres, algunos que te habrán... ¿Te mintieron, Karina, vos? No sé, no me enteré. ¿Y te engañaron? No sé, no me enteré. Ay, no te engaño. No, la verdad que no. Seguro que me engañaron, pero no me enteré. Ay, qué suerte que tenés. Y esa, las, esa, che, la suerte de la linda, la fea la desea. Cuando uno no es lindo, tiene que aguantar los cuernos. Si no, se te va. No des esos mensajes, Gaby, por favor. Si estuviera ahí, te daría un chirlo. Bueno, ya me lo vas a dar. Me gusta el chirlo al tiempo. Bien, te gustan los chirlos, ¿no? Sí, me imaginé. La nalgadita a tiempo. Bueno, vamos a ir a lo nuestro. Nancy, ¿qué pasó con tu plato? A ver, ¿te gustó o no te gustó? ¿Qué pasó? No, la verdad es que me gusta. Estéticamente es hermoso. O sea, es para la foto, para subirlo a las redes. Perfecto. Me encantó. La persona que lo hizo, no sé quién es, pero trajo las 3 salsas. O sea, pensó en todas las opciones que me podían llegar a gustar. Lo veo dorado, la cocción es perfecta. O sea, el tamaño es justo, indicado para lo que es una entrada. Así que me parece muy apropiado. Me gustó mucho. ¿Puntaje? La verdad que, a pesar de que no suelo comer salchicha, esto me gustó y para mí, yo le daría un 5. ¡Wow! Y eso que ya saben que el 5 es cuando es excepcional. Así que muy bien, un 5. Te felicito, me encanta. Andrea, ¿qué pasó con el tuyo? A ver, contanos. Y yo miro que miré los más platos. Sí. Como que quedó medio pobrecito este. La mayonesa estaba así como tirada, ni siquiera tenía una formita de algo. La masa es un poquito grande. Sí. El sabor está bueno, porque perfecto, yo no como con sal y era como que la masa estaba así. Que ¿y no la tenía cocción? Bien, la cocción, bien, apenitas le faltaba un toquecín más. Perfecto. Pero bien. ¿Puntaje? Yo estoy esperando a que supere esto, le daría un 3. Un 3. Bueno, un aprobado, está bien. Y Celia, como la mamá de Messi te llamás. Y tenés un goleador de hijo, me dijeron. ¿No? Sí, por ahí. Más o menos, está muy convencido. No lo vendió al hijo. Goleador no lo vendió. Goleador no. No, pero sí, un emprendedor. Muy bien. Es un orgullo de hijo. Me encanta. Bueno, ¿qué pasó con tu plato? La verdad que es muy delicioso. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, muy bien. La verdad que me gustó. Qué bueno. Muy buen punto. Yo soy cocinera, o sea que... Lo único, sí, las 2 salsitas unidas acá fue lo único... Que no te gustó tanto. Que no, porque... Al tocar una salsa ya se unía en la otra. Claro, no podías elegir. ¿Qué puntaje le das? 4. Un 4. Bueno, súper puntaje. No, re bien. Bueno, Cari, me voy a la otra mesa, a la mesa 2. A la mesa número 2. Venimos bien con los puntajes, ¿eh? Perfecto. Bueno, ¿cómo está? Acá tenemos un hombre uruguayo. Uruguayo, así es. Dicen que los uruguayos son mejores novios, para decirlo de alguna manera, que los argentinos. ¿Es así? Es así, es así. ¿Qué tiene para ofrecer el hombre uruguayo? Tiene, yo siempre digo que uno en la Argentina, o nace en un país de 50 millones de personas, entonces uno dice, quiero ceder algo, bueno, que lo haga aquel, que lo haga aquel, que lo haga aquel, pues es un país muy grande. En cambio, nosotros en un país de 3 millones y medio, quiero salir campeón, tengo que salir campeón yo. No tengo que ya se metió con el fútbol. Pero no solo con el fútbol, sino en la vida, lo que fuere. Yo soy botinero, no, futbolero. Gaby. No solo en eso, sino en emprendimiento. Escuchame una cosa. Sí. Esto entre nosotros. Sí. ¿Sos medio panqueque?
No, para porque nada. Porque en la mesa número uno, hablando con una comensal, dijiste que quería ver si los hombres argentinos eran menos mentirosos que los uruguayos. Celia. Yo recuerdo mal. Celia quería saber, porque Celia se mudó de país porque no encontró un solo hombre en Uruguay. Claro, pero vos ahora te acercás a una mesa donde hay un uruguayo y le decís, bueno, los uruguayos son... ¿No? Menos cada uno infieles habla que los argentinos. De su experiencia. Ah, para mí, ah, el hombre okay. uruguayo es sí. espectacular. Oh. Te entrega hasta el agua de los canarios. Un hombre muy. Cuando muy... nos enamoramos, así es. Sí, así, es así. Sí, sí, ¿hay alguna nacionalidad que te queda pendiente, Gaby? No, porque yo he viajado mucho para. A mí me parece que hay que conocer la humanidad. No, toda. Todo ser humano, para decirlo, tiene... Pero bueno, no me hables del fútbol. ¿Qué tiene para ofrecer un hombre uruguayo? ¿En qué se diferencia en el amor? Es en el amor, que es una persona honesta, responsable, sana. Pero en el amor. Ese es mi abuelo. ¿Qué? En el amor. En el amor. En el amor. Bueno, yo no quiero a alguien tenemos, que... Bueno, tenemos una potencia, una energía. Ah, ahí me gusta. Sí, obvio. Ah, ahí una energía, una garra charrúa, obviamente. Bueno, por ya eso, sabemos. En Uruguay hay mucho negro y hay para, mucho indio, por eso, por la para, garra que tenemos. Para, por las nacionalidades. Pero te digo una cosa. Yo, hay uno, bueno, Luis Suárez, que claro, arrancó una oreja. Tal cual. No. Obvio, bueno, eso ¿eh? Sí, sí, eso vamos a hablar, che, ¿vamos a hablar de fútbol o no vamos a hablar de tal fútbol? Cual, esa que se Luis, nos borra a veces, sí, pero terrible, bueno, ¿qué hicimos? Y la del penal también, que tipo el loco, pero bueno, bueno sirvió. Y además él quiere conquistar a Lucila, porque ya estuvo hablando, me dijo, hacerme promoción. Sí, él. Sí. Amigos, y Lucila amigos. Está sola hace 5 años, así como la ven... ¿Cuatro años? Cinco, sí. 5 años solita. Sí. Y no confías en los hombres, Lucila. No confío en los hombres no sé igual si quiero probar con un uruguayo, ¿eh? Porque ya me metió el fútbol y yo soy muy nacionalista, así que no. Bueno, no entonces, pará, no hablé de fútbol. Lo que menos importa es el fútbol, porque el fútbol a mí nunca me dio de comer, a que sí que no me interesa bueno, el fútbol. Bueno, ¿dónde la invitarías a salir? Después vamos a los platos. ¿Dónde la invitarías a salir a Lucila? Y a mí me gusta siempre hacer cosas nuevas. Pues yo, por ejemplo, me estoy por recibir piloto de avión. Tengo 60 horas de vuelo, la invitaría a volar. Ah, me gusta. O a tirarme en paracaídas si o a también andar en un TV. Si pones el piloto automático, no necesitas estar con el manubrio, podés hacer otras cosas. ¡Manubrio! Bueno, ¿manubrio se dice el del avión? ¿Cómo es? ¿Volante? Claro, sí. Ay, sí no sé, chicos, yo no manejo. Bueno, Lucila, vamos al plato. ¿Qué te pasó con la comida? Me sorprendió. La verdad que yo viste que dije que estaba medio... Sí. Y no, la verdad, a veces las cosas pueden cambiar. Me gustó mucho. Me gustó el sabor, está bien cocido. Lo único que voy a bajar un punto, porque a mí, por ejemplo, las salsas no me gustan y se podría haber corrido y manchado. No vino mi plato como ese, que venía las salsitas aparte. Ah, te gustó más separado. Exacto. Así que para mí va a ser 3 estrellas porque espero más para el próximo plato. Ah, muy bien. Bueno, pero 3 es un aprobado. Bueno, Luis, tu plato. Mi plato era muy rico. Además de que tenía hambre, estaba muy rico, por eso lo comí todo. Como dijo ella, a mí sí me vino separado. Me vino también decorado por unas plantitas. Ah, ya la incorpora, ya como dijo ella. Como dijo ella. Viene marido, viste, mi mujer, mi señora. La bruja. El loco. Sí, seguí entonces. ¿Por qué no? Ojalá, hermosa, que sigue. Ay, bueno, bueno, te decía, me vino decorado y eso es lindo, sí. Vino con plantas, bueno, bien cocido, el olor rico, todo rico, 4 estrellas. 4 estrellas, bueno, muy bien, muy bien. ¿Y vos, Mauricio? Y yo también, exactamente coincido con compañero de mesa, que lo que me trajeron a mí el plato era muy. Ya el olor te convencía. Perfecto. El gusto, espectacular. ¿Qué puntaje? Yo le puedo ir 5. ¿5? Bueno, muy bien. 5, digo. Muy buenos muy puntajes, bueno. Chicos. Muy bueno. Muy bien, muy bien. Venimos, Gaby. Ahí vamos. Bueno, chicos, acá que hay de todo. Soltero, arrimado y un virgen que no voy a decir quién es. Porque no me meto con la sexualidad de la gente. Cada uno que haga lo que quiera. No vamos a decir, ¿no es cierto, Alejandro? Sí. Alejandro, que es fiel. Contame, Alejandro. Sí, hace 8 meses que está enamorado y es fiel. Bueno, contame cómo estuvo tu plato. No, le faltó cocción. ¿Ah, sí? Sí. Mira, a veces está empanado sí, como con es verdad, lo veo acá. Sí. Sí. Y lo otro que es que todos tienen buen tipo salsas. Ellas también y a mí no me dieron salsas. Claro. O sea, te dio envidia de que la... Sí. Exacto. Bueno, ¿qué puntaje? 2. Un 2. Sí. Primer plazo de la tarde. Bueno, vamos a ver. Bueno, Franco, ¿qué pasó con el tuyo? No, la verdad, a simple vista... Tenía buenos colores. Estaba rico. ¿Estaba bien? Sí, estaba bien. ¿No comiste mucho todavía? No, todavía no, pero estaba rico, bastante rico. Le daría un 4. ¿Un 4? Muy bien, muy bien. ¿Y para vos, Ricardo? Y para mí me gustó, estuvo muy bueno la presentación, pero muy cocido. ¿Se pasó de cocción? Se pasó un poquito. Ok. Tenía un gustito como quemadito.
¿Entonces? Y yo lo aprobaría porque más que mal estaba rico igual. Bueno, me parece muy bien. ¿Puntaje? 3. Un 3. Bueno, un aprobado. Bueno, esta es la primera ronda. A ver qué pasa con la segunda, Karin. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Gaby. Cocineros. Vamos a hacer un repaso de cómo vienen hasta el momento con las estrellas cada uno de ustedes después de esta primera ronda del día de hoy. Locho tiene hasta el momento 18 estrellas. Chechu tiene 17 estrellas. Isaías consiguió hasta el momento 15 estrellas. Bien, está parejito todo. Tienen que estar concentrados para la segunda y última ronda del día de hoy. Saben que en esta ronda tienen 20 minutos para elaborar la preparación. Es una preparación más compleja. Lo que van a tener que realizar es cerdo agridulce con arroz. Cerdo. Bueno, y acá, Mati, a tener en cuenta qué cosa fundamentalmente, el punto del arroz. El punto del arroz, la crocancia que va a tener el cerdo. La salsa es fundamental en este plato, que tiene una salsa muy, pero muy rica, muy sabrosa, bien condimentada, y es uno de mis platos preferidos. Ayer casi comimos en casa este plato. Sabe de este plato, los va a guiar durante todo el tiempo de cocina, pero los que tienen que trabajar son ustedes. Cocineros, ¿qué pasa esa cara? Chechu, vamos, ¿eh? Estoy desmotivadísima. No te desmotives, 3 platos para el salón del restaurante, un plato de degustación, 20 minutos para elaborar esta entrega. ¿Están listos? ¡Listos! Arrancamos entonces a cocinar. Tomá. Mati, ¿tapo el arroz para que sea mejor o no? ¿Sí? Bien. No, bien. Escúchame. Tu primera ronda, bien. Bien, estoy. Yo la verdad es que estaba aterrada frente al comienzo, ¿no? Pero después lo resolviste bien. Estoy sorprendido. Arrancaste poniendo el arroz. Sí, un poquito ya de arroz. En agua. Y sal un poco, ¿no? ¿Le pongo sal? Mira. No, ni me llames, me quedo acá directamente. Claro, acá. Aparte, me grita desde acá. Claro. Ponele condimentos, revuelve un poco. Una vez que rompe el hervor, no hace falta taparlo porque ya no va a levantar más temperatura aunque esté tapado o no. Perfecto. Ahí le tiro que no se te pegue. Puedes condimentarlo y saborizarlo como vos quieras el arroz. Excelente, vamos a darlo todo. Esto es vinagre. No. Este arroz, que es importante que esté en su punto. Sí. ¿No? Hemos tenido a lo largo de esta competencia arroces de todos los que han dejado mucho. ¿Qué pasa? Hoy hice arroz, lo hice para vos. ¿Te acordás de esa canción? Se ve que puede hacer muchas cosas a la vez, Locho, porque Locho parece que va. Guarda los dedos. Sí, sí. Que va mal y en algún momento arranca. No, con todo. Yo me concentro así. Es tu manera de concentrarte. Claro. ¿Para todo? No. No. No, para todo. Para todo no. Hay momentos en donde soy muy serio. Ah, mira. Muy pocos, la muy verdad. Pocos. Muy pocos. Sí. Deben ser momentos privados, me imagino. Claro. Cerdo agridulce con arroz. El arroz que ya lo tenemos acá, esto ya está hirviendo. Y tenemos que preparar este cerdo agridulce. El cerdo agridulce, sí. Arrancamos así, cortando. Sí, ahí cortaste un pedazo que es puramente grasa. Sí, sí, esto sí. Pero sacalo porque si alguien... Para que no se te mezcle. No, alguien lo come, es muy desagradable al paladar. Que te quedes separadito. El tamaño de los cortes que está haciendo está bien. Sí, no es muy chiquito porque como hay que fritarlos... Sí. No sofrito, lo frito. No, lo vamos a pasar... Se puede hacer de dos maneras. Sí. Saltearlo normal o fritarlo. Lo vamos a pasar por fécula. Fécula de maíz. Sí. Y, ¿por fécula? No, ¿harina? Sí, fécula. Sí, fécula. Sí. Fécula de maíz. Locho me distrae. Me quedé con la canción del arroz. Te juro, estoy terminando la canción del Parte arroz. Parte de las habilidades de Locho es distraer al resto. ¿No? Me quedó la canción de... Una vez le gané a Mati, no te olvides. Una vez te ganó, dice, sí, cuando competían con vos. Sí. En la etapa en la que competían con vos. Pero me mataron en el restaurante. Vamos a la receta, porque bueno, quiero que las personas en su casa, después les voy a pasar todo lo que necesitan para realizar esta preparación, entiendan el paso a paso. Cortamos el cerdo. Sí, lo pasamos por fécula de maíz. Y lo llevamos a freír. Lo freímos. Tienes que dar un corte medio, porque si es muy grande, ¿qué va a pasar? Va a quedar crudo. Si es muy chiquito, se va a secar. Como que sea chicharra. No, y no, los cortes tienen que ser parejos, acuérdense, porque si no, ¿qué pasa? Algunos van a quedar crudos y otros muy cocidos. Así que siempre la cocción de los cortes, cuando van a fritar algo, que sean cortes parejos. Perfecto. Okay. Ahí está bien. Una vez que tenemos el cerdo ya frito, sí. ¿Cómo seguimos? Por otro lado, los vegetales. Ay, me olvidé. Te olvidaste. Eso era lo tendrías primero. Que haber arrancado por los vegetales. Sí. Ok, otra tabla. Sí, otra sí, tabla. Otra tabla, no sé, tenés una blanquita acá abajo, si no. No, porque esa es la de la carne. Esta está limpita. Esa era para el cerdo, en realidad. Entonces la cambiamos. Ahí está. Pásame esta.
otro cuchillo, todo por la contaminación cruzada. ¿Querés que te traigamos para otra isla también? ¿Otra? Parece que nada le alcanza, ¿viste? Estoy. Nada le alcanza, Locho. Te doy esto, Martincito. Bueno, vamos a cortar verduras. Tenemos morrones, hay morrón rojo, morrón verde, cebolla. Y cebolla de verdeo. Perfecto. ¿Cómo va esto cortadito, Juliana? No. En tipo cuadraditos se puede cortar así muy bien. Sacale siempre la parte blanca, que es la nervadura, que se le da gusto amargo. Ahí está. Tipo así, como lo está cortando el 8. Groserito. Se come así. Sí, perfecto. Se saltean los vegetales. Mientras vamos salteando los vegetales, vamos haciendo la salsa agridulce aparte. Se mezcla el ketchup, se mezcla la salsa de soja, se mezcla el extracto de tomate, el vinagre de vino. ¿Eso se mezcla y se cocina? Primero lo mezclamos y lo tenemos. Una vez que tomó coloración, pero tirá todos los vegetales juntos, Locho, porque si no se queda a cocinar uno y otros no. Mezclamos, te distrae. Te quedaste con la canción. Que tengo que estar explicándole y controlando lo que estás haciendo vos. Me echaron de dos colegios. Y sí, me lo imagino. Yo te hubiera echado. Me echaron de dos. Yo si te estoy dando una clase y me interrumpí cada vez que empiezo a hablar, yo te he hecho. Pero bueno, que le ponía onda. Y vamos por la salsa. Todos estos ingredientes para hacer la salsa agridulce, una vez que está todo mezclado. Los vegetales salteados que ya empezaron a tomar coloración, ahí agregamos la salsa y terminamos de cocinar. Ah, perfecto. Tiene que cocinar un poquito y reducir un poquito. ¿En qué momento incorporamos el cerdo ya frito a la preparación? Cuando está hecho eso, ya está. Tiramos esto, mezclamos todo y después lo mezclan con el arroz o lo dejan separado. Eso dependiendo de cada uno cómo quiera presentar el plato. Ok, perfecto. Después, por ahí, para espesar la salsa, también podemos poner un poquito de fécula para espesar. Como medio espesante, que es en general lo que se utiliza, un poquito de fécula de maíz. Las semillitas hay que tratar de evitar. Habría que sacarlas. Y una cosa, porque es un peligro, siempre hay que poner un trapo húmedo abajo de la tabla. Locho estaba cortando y la tabla se le mueve ahí. Si ponemos cualquier trapo o un papel, una servilleta húmeda, no se nos mueve más la tabla. Me da miedo que se corte todo lo de Locho. No, ya me corté el otro día. La doctora, le agradezco a la doca ahí que me curó el otro día. ¿El tamaño del corte de la cebolla también más o menos? Sí, un poquito más chiquito. Ah, pensé que era grande. No, tan grande no, porque si no se te va a cocinar. Ahí. ¿Qué tal? Ah, para que se llegue a cocinar. Sí, más o menos como el tamaño del morrón. Eso tiene que sentirse. Ahí está. Igual, esto es todo un poquito grande, Locho. Okay. A la mitad. Ahí. Vamos a la mitad. Cuidado el cuchillo. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Un saludo para Fer, que es el cumpleaños. Fer, saludos a Fer. Feliz cumpleaños, Fer. Te mandamos todo desde acá. Bueno, arroz. Sí. ¿Esto no hay que mezclarlo? Sí, hay que revolverlo para que no se te hagan pelotones, Locho. ¿Listo? Sí. ¿Crees que nos quedemos acá, Locho? ¿Todo el programa nos quedamos acá? Sí. ¿Ahí puedo tirar? ¿Me habilitas? Ahí está, perfecto, sí. Esto, claro, se está haciendo como un pegote, ¿eh? Guarda. Mira, Mati, el arroz. Hay que despegarlo un poco. Sí, se hizo todo un... Es como un masacote, ¿eh? Claro. Sí. Hay que tratar de desprender los granos de arroz. Ahí está. Sí, cuidado, igual, si se te llega a pegar, lo que conviene es cambiarlo de olla para que no agarren gusto a quemado todos los granos de arroz. Ok, perfecto. Pero ahí ya... Y me voy a ir, de verdad. Porque el aceite... Me estoy asustando ya acá. Estás como moviéndote mucho a lo amplio, a lo ancho, a lo largo, para arriba, para abajo. Viste que llego después. Vamos, Locho, con todo, ¿eh? Vamos. ¿Quieren hacer esta preparación en casa? Cerdo agridulce con arroz. Lo que van a necesitar es lo siguiente. 500 gramos de bondiola, un diente de ajo, una cebolla, un morrón rojo, dos morrones verdes, una cucharada de ketchup, cantidad necesaria de maicena, salsa de soja y azúcar. Muy bien, y el paso a paso que te explicó acá más muy bien, o menos Matías. Lo explicamos, pero después cada uno tiene la libertad. Siendo interrumpido por los yocatos. De hacerlo como quiera, sobre todo el 8. Nos vamos a la estación de cocina de Chechu. ¿Cómo estamos, Chechu? Bien, ya está avanzada ella. Ahí está, muy bien. Bien. También arrancó como el 8, primero por el cerdo. Está bien, está friendo. Ella ya lo pasó. Lo pasó, sí. Acá vos le pusiste pimentón o algo así que tiene este color. Le puse pimienta de cayena. Ah, ok. Ajo en polvo también para saborizar. A ver si se llega a ver. La pregunta mía es porque en esta preparación que está acá, haciendo... Acá, mira, Cari. Con el almidón, pimienta de cayena. Que tiene un colorcito. Bueno, eso tiene que ver con los condimentos que cada uno decide poner. Le fue agregando. Ahí está, upa. Pimienta de cayena. Eso es lo que. ¿Para qué se usa la pimienta de cayena? Aparte de que en este caso, por ejemplo, Chechu la usó para saborizar. No, se puede usar para un montón de preparaciones. Va bien en los guisos. Es un condimento más que sí. A ver, también va. Como Mati, al ser platos que son orientales. Sí. Se puede usar, sí. ¿Esto pica? Un poquito. Un poquito. Pero mezclado con la. Con la maicena y... Se suaviza. Depende de la cantidad que le pongas, va a generar picor en la boca. Perfecto. Claro. Está bien,
se utiliza como la pimienta. Claro, sí. Digamos, sí, es sí, como puede el reemplazo ser. De la pimienta. No sé si el reemplazo porque saben diferentes, pero es un condimento que queda muy bien y se usa mucho en la cocina oriental. Perfecto. Claro. Bueno, aprendimos un poquito más, ¿eh? Y ahora vamos por los vegetales también. Ella dejó esto para lo último, tiene la rosa ahí que ya se está cocinando. Y vegetales que tienen que llegar a cocinarse. Ya pasaron unos cuantos minutos, quedan 11 minutos, 9 segundos para la entrega. Y hay que hacer la salsa. Los vegetales tienen que quedar crocantes. Ah, ok. Perfecto. Sí. Y la salsa agridulce. La salsa agridulce. ¿Tenés claro cómo hacerlo? Se mezcla todo en un bowl y después se pone con los vegetales. Ok, excelente. Una vez que ya tenés los vegetales ahí salteando, los mezclas en el bowl y vamos. Bueno, ¿estás segura? ¿No tenés ninguna duda, nada que preguntarle a Mati? ¿Estamos bien con el tiempo, Mati? ¿Llegamos bien? Sí, llegamos. Sí, porque ya está cociendo el cerdo. Eso tardará unos 7 minutos, 8 minutos. Así que, sí, estamos bien. Estamos bien. 3 platos para el restaurante, 1 de degustación. Tienen que sacar cada uno de nuestros cocineros. Bueno, Isa, hola. ¿Cómo te va, Cari? Bien, ¿cómo estás vos? Menos enojado. Te voy a destapar esto porque se está saliendo para afuera. Perdón. Bueno. ¿Lo revolviste esto, Isa? Sí, lo revolví. Lo revolví una por las dudas. Fíjate por las dudas que no queden. Lo que pasa es que cuando se hacen los pelotones, el grano de arroz no se cocina y te quedan crudos. Y después ves eso. Eso es lo que está en el centro, está completamente crudo. Porque no se llega a cocinar. Sí, lo que queda para adentro, que no está en contacto con el agua, con el calor. Sí. ¿Y cómo vemos acá el...? Y lo cortó, me parece, lo cortó muy, muy chiquito, Isa, el cerdo. No, todavía era grande, ahora es un chico. Por eso es cortecito para que sea con una cuchara. No, no, a ver, no, yo lo que te estoy diciendo, Isa, se enoja se conmigo. Sí, sí, perdón, estoy todo se enoja conmigo, Isa. Ahora te traigo un fernés y te relajas, dale. Isa. Escúchame, fíjate así no, que no se te pase eso. Agarrá, probate uno, porque al estar tan chiquitos se van a secar mucho. Después. Ya está, ya porque lo estudié hace rato. Próbalo, probate uno y agarrá siempre el más chiquito para probar. Cuando es así. Y si está, ya lo sacamos. Ya lo sacamos para que no se te pase. Porque si está crudo, lo puedes seguir cocinando. Pero si se te pasa... ¿Cómo está? Ya está. Entonces, levantalo todo. Pará, vamos a hacer así. Vamos a llevarlo a Isa. Ahí está. Cuidado, Isa. Cerdo agridulce con arroz. Están preparando los cocineros en esta última entrega del día. Todos hicieron lo mismo. Todos arrancaron por el cerdo. Y recién ahora vamos con los vegetales. Quedan 9 minutos, 4 segundos. Sí, es rápido. Es porque tienen que darnos una crocancia a los vegetales. Sí. No hace falta que queden blandos. Así que es un salteo rápido con el fuego fuerte, cosa que se cede nomás por fuera y queda adentro. Ok, perfecto. Pero 5 o 6 minutitos los vegetales por lo menos tienen que estar cocinándose. Sí, hay que cortarlos y hay que así hacer la salsa. A poner atención a eso. No se olviden de la salsa también, ¿eh? Y a manejar los nervios y la adrenalina, la tensión y la presión. ¿Cómo estamos acá? Excelente, ya tengo todo preparado. Me falta la salsa. Ojo, porque esto es... Jumanji. ¿Qué hiciste acá, Lucho? La competencia de cocinar no se ordenó. Un desastre lo que hiciste acá. Lo voy a contratar para el restaurante. Estoy mirando porque me voy a pegar una patinada. Y sigue salteando. Bueno. No va. Ahí ¿Por está. Qué haces la gracia en vez de mezclar con la cuchara si sabes que se sale todo para afuera? ¿No? Lochito, mi amor. Voy a esquivar los morrones que están en el suelo. Y escuchame una cosa. ¿Eso está chequeado? Sí. Mati. A ver, vamos. Cuidado, permiso. La cocción. Le falta un poquito todavía, ¿no? Sí, pero ves, mira, Lucho, ves que cortaste algunos grandes así y otros chiquititos así. Sí. Los chiquititos van a estar muy secos. Por eso es que insisto en el tema de los cortes parejos por el punto de cocción. ¿Esto probar el grano de arroz? Si no, agregar. Ahora, como eso no lo puede ir separando uno de otro, tiene que pensar más en los trozos que son más grandes para que estén cocidos, aunque los otros estén pasados, ¿no? Me imagino. Sí. La decisión es esa. Sí. ¿Cómo está el arroz? Es que yo no como arroz, no sé si está bien. ¿Y vos lo probás? Fíjate, si está durito... Es que no me gusta el arroz a mí. Él no puede probar. Yo no puedo probar, yo puedo aconsejar y dar consejos. Y uno de los consejos de TV8, esto... Sí, ahora lo... No es que ahora lo limpio. Es un peligro tanto para vos, para como todos. Porque aparte podés resbalarte, estás con aceite y todo. Hay que ser un poco más prolijo para trabajar. Eso sí es importante. Sí. Pero bueno, eso es... Probate uno de estos, Lucho. Uno trata de entender el momento en el que están cocinando, ¿no? La tensión, la presión. Ahí está, Mati se queda. Va a checar el punto de cocción del cerdo. Los cocineros están trabajando. Falta poco para la última entrega del día de hoy. Pero nos vamos a ir un corte. Antes tengo consejos para vos. ¿Tenés un emprendimiento, un comercio o una empresa? A partir de ahora, hace todo con Sur Finanzas Empresas. Sur Finanzas Empresas. Mirá. Vende más cobrando con Sur Finanzas. Abrí tu cuenta y accede a tu terminal de cobro Sur Pago 100% gratis. Dispone de tu saldo en nuestra red de sucursales.
A partir de ahora, vos elegís cómo cobrar con Surfinanzas Empresas. Llegó el momento del ahorro con Supermercados Días. Descárgate la app Día y obtené más beneficios. Supermercados Día. Y ahora, mira estas ofertas. Con Día llegás. Hasta el miércoles 24, 3x2 en vinos y espumantes de todas las marcas. Y cerveza Lager Día por 473 mililitros a 450 pesos. Y aguas saborizadas varios sabores Día por 1,5 litros a 649 pesos. Con Día llegás. Joyas compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 68 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Mirá. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Seguimos en Pasaplatos, el restaurante. Los cocineros lo están dando todo. Cocineros, quedan 2 minutos 18 segundos para la entrega. Ellos tienen que presentar cerdo agridulce con arroz. Vamos a hacer una recorrida, Mati, para ver cómo venimos. ¿Qué tal, Locho? Excelente. ¿Estás organizado? ¿Cómo estás? ¿Se está secando esto, Locho? Sí, sí. Corremos, ya está. Eso ya está. Quiero que hierva el vinagre, por eso. Sí, pero se te va a secar mucho y va a quedar todo. ¿Ves que el cerdo no está impregnado con la salsa? Ok. Tiene que impregnarse todo. Ahí está. No hagas esta. Ok. Móvelo directamente con la cuchara, por cierto. El vinagre, que dice que quiere que se evapore. ¿Se siente desde acá? Vinagre de alcohol tiene. Sí, sí. De alcohol, no, de vino, perdón. ¿Se tiene que evaporar o está? A ver, igual a mí me gusta que se siente un poquitito el vinagre. En realidad es un conjunto de toda la salsa. Sí, tiene un lindo color, ¿eh? Sí. Se ve brilloso. Yo ya lo sacaría al fuego esto. Yo no lo tocaría más. Escúchame, vos que estás haciendo casting para tu restaurante. No, gracias, paso, Locho. Dijo que lo sacaría del fuego. No es casting. Tú estás mucha tele, Locho. Un minuto 20 segundos quedan. Y lo que te queda es emplatar. Y después emprolijar acá esto, sí, ¿eh? Sí, sí. Dale, vamos. Volvé bien que se impregne todo el Dale. Un minuto 10 segundos. ¿Cómo venimos, Chechu? Bien, Cari. También está emplatando, perfecto. Y acá, como vemos, también, se ve un color precioso. Puse jengibre, le quiero poner más, pero se me quedó pegado. Tiene un poquito más de humedad. Este, tiene más cantidad de salsa, sí, eso sí. Qué rico es el jengibre, buenísimo. Qué rico. Bueno, ahí estamos emplatando. Últimos 52 segundos. Isa, ¿cómo venís? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bien, Isa. Bien, ¿no? Sí. Lindo. Hay que probar. De pinta está de muy pinta bien. Se ve bien. Aparte, me gustan los platos que eligió. De 10. De 10. De 10. De 10, dijo el punto del arroz. Últimos 35 segundos. Una vez que terminas con eso, te encargas de limpiar los platos si hace falta. ¿Eh? Porque todos ven hasta el mínimo detalle. Estamos en una etapa de definición. El viernes, la gran final de esta competencia. ¿Qué pasa, Mati? Si llega la cebollita de verdeo, lo verde arriba, un poquito. 17 segundos. Vamos, cocineros, 15. Vamos, Chechu, le está poniendo una semillita por ahí. Locho, ¿estamos? No sé si llegás. Últimos 10, 9, se termina. 8, 7, vamos, cocineros, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Todos un paso para atrás. Me estoy riendo porque estaba... Perdón. Le pusiste la cebolla de verdeo cortada con la mano ahí arriba. Pero las tengo limpias las manos, ¿eh? Bueno, cocineros, los banderines, por favor. A los platos que salen para el restaurante, el color que les corresponde. Una vez hecho eso, acercan el plato que es para degustación al pasaplatos, por favor. Plato que va a ser evaluado y puntuado por Adrián Ishii, nuestro chef invitado del día de hoy. Y si no le gusta... Ingresan nuestros productores gastronómicos a retirar los platos. ¿Locho? Voy. Todos los chistes que estás haciendo, decí que el chef no sabe a quién le pertenece cada plato. Se van esos platos del otro lado... Y están saliendo, ¿eh? El resto de los platos para el salón del restaurante. Enseguida vamos a estar con Gaby, con los comensales, ¿eh? Para ver cómo ven, cómo perciben estas preparaciones y qué puntajes tienen para nuestros cocineros. Bueno, ¿cómo están? ¿Isa, bien? Más tranquilo. ¿Estuviste un poco más tranquilo mientras cocinabas o recién ahora que se terminó el tiempo? No, mientras cocinaba, ahí que todo iba como...
¿Qué haría? Fuiste notando que ibas bien y te empezaste a tranquilizar. Sí, 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 sí. Vení acá, que este es tu lugar. Vení acá, que este es tu lugar. Sos como los chicos. Muy bien. ¿Eh? Hoy estoy disfrutando el programa. ¿Te estás disfrutando? Estoy disfrutándolo, sí. Bueno, pero te fue bien en la primera entrega. Vamos a ver qué pasa con esta. Y esta creo que también. ¿Eh? ¿Sí? Estoy conforme, de verdad. Sí, está, mira, se pone serio. Sí, sí, sí. Cuando quiere que le creamos en algo, él se pone serio. Bueno, Adrián está haciendo la degustación, ¿eh? Ya de los platos que entregaron cocineros. Enseguida vamos a saber cuál es la evaluación y el puntaje de 0 a 10 estrellas que él tiene para cada uno de ellos. Les recuerdo que el jueves vamos a saber cuáles son los 3 cocineros que se convierten en finalistas. El viernes vamos a vivir la gran final de esta competencia. Isa, ¿estás bien? Sí, estoy pensativo. ¿Qué pensás? Contame. No, no, estoy pensando en todo. ¿En Moni? ¿Estás pensando en Moni? No. Ah, hablando de Moni, no, no. Ahora que ya terminaron de cocinar, pues yo estos temas en esta instancia de la competencia prefiero no tocarlos. Ahora que ya terminaron de cocinar, ¿seguís en contacto con Moni más allá de que...? Sí, baila, responde historia, pero bien, bien. Bien, bien. Es algo que sigue avanzando. De a poquito, porque las cosas que avanzan bien van a paso lento. Los platos llegaron al salón del restaurante. A ver las primeras apreciaciones. Chicas, de los ¿qué tal? Comensales. Nancy. Me encanta la presentación. Me gusta, la verdad. Buen aroma, se ve, ¿eh? Buen, sí, sí. Se huele muy rico. Muy rico. Los platos les gustaron, la presentación, los que ven. Este me encanta. Se huele el salteado. Bueno, empiecen, ¿eh? Empiecen. No, no esperen. Todos empiecen ya. Ya empiecen a probar y a pensar lo mejor, lo peor. Y después vamos con el puntaje en un ratito. Así que a ver qué tal. Ojalá que esté rico, ¿eh? Vamos. Bueno. Muchos me encanta, escuché ahí, de las primeras comensales que estaban hablando de la apreciación a primera vista de los platos. Adrián está del otro lado del pasaplatos. Adrián, ¿hiciste la degustación de todas estas últimas entregas? Ya probé los 3 platos. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con la devolución y el puntaje para la entrega verde. ¿El verde? La verdura estaba un poquito pasada. La carne estaba bien, el arroz estaba bien. Lo que estaba viendo en los arroces era que estén, prefiero que estén más pasados que muy al dente, ¿no? Pero bueno, las verduras tendrían que haber estado un poquito más al dente y estaban un poquito pasadas. De sabor está bien, le faltó un poquito más tal vez de dulzor, equilibrar un poquito más lo que es la acidez del vinagre con el azúcar. Pero estaba rico, estaba muy rico. Estaba rico, algunas cositas que fuiste diciendo para corregir. El puntaje de 0 a 10 para esta entrega, Adri. 6 estrellas. 6 estrellas. Buen puntaje. Pero todo depende del puntaje de los otros cocineros. Vamos con la entrega violeta, Adri. La violeta. La verdura estaba bien, estaba crujiente por dentro, estaba cocida por fuera, el arroz estaba bien, el sabor estaba muy rica. Tal vez el color es como que le faltó un poco de brillo a la salsa, pero de sabor estaba muy rica, estaba bien. En líneas generales, una buena entrega. Sí, estaba bien, estaba bien. El puntaje de 0 a 10 estrellas... Un 8. ¡Ocho! ¡Ocho estrellas! Es un muy buen puntaje en esta etapa, ¿eh? Fue el jengibre. Bien, ¿eh? El jengibre del final, me dicen por acá. La última de las entregas, la naranja, Adri. La naranja, la verdura estaba bien. Con respecto a la salsa, le faltó más líquidos. Como que tiene demasiado espesante, con lo cual en la textura quedó como la sensación de harina, ¿no? Salsa. De sabor tiene mucha acidez, le faltó equilibrar un poquito más con el azúcar, pero bueno, nada, estaba el cerdo estaba bien, como dije antes, la verdura, la crocantez estaba bien, pero bueno, él falló un poquito el tema del sabor. Difícil encontrar el equilibrio en este tipo de preparaciones, sí, con los sabores. El puntaje de 0 a 10, Adri. 5 puntos. 5 estrellas. Bueno, gracias, Adrián. 5 estrellas. Ahí. Vamos a ver qué pasa con los comensales en el salón del restaurante. Ahí está nuestro Gaby, nuestro amado Gaby. Hola, Gaby. Karina de mi corazón, acá estoy con las chicas que están, bueno, probando. Quiero saber a ver cómo les fue. Nancy, ¿qué te pareció lo tuyo? Realmente muy sabroso. Las verduras están cortadas perfectas, chicas, delicadas, pero se ven crocantes, crujientes. El sabor del arroz me encanta, el punto está perfecto. La salsa, o sea, el cerdo, todo está impecable. Realmente, no sé quién es, pero se hace delivery y le compro. Ah, qué bien, mirá. O sea, ya está, ahí ves. Si es un chef hombre y... No sé quién es. Estás buscando marido, vos, Nancy, ya tenés el vestido, ¿no? ¿Te gustaría estar con un chef?
¿Por qué no? ¿Sí? Perfecto, sí, sí, sí. Lo importante es que sea buena persona, que trabaje y bueno, claro, que ame a Dios. Y que haga también bien, escúchame, que haga bien el amor. No, porque acá dice, ay, que ame a Dios. Bueno, sí, a Dios también, pero que haga bien el amor. Para mí la persona que ama a Dios hace todo bien. Ah, ay, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué puntaje, Nancy? Ay, la verdad, para mí es un 5 porque me gustó todo. Bueno, hasta bueno, el color de la banderita. Está muy bien, si te gusta y es 5. Perdón, es cinco, pero me combina. Mirá, te queda bárbaro. Muy bien. Bueno, ¿a vos qué te pareció? Bueno, yo no soy de comer agridulce. Sí. Y esta salsa me encantó. Qué bueno. Porque fui probando separado. Probé la salsita, probé el morrón, después probé el cerdo, el arrocito, probé de a poquito. La salsa me encantó. El arroz apenitas pasado, poquitín. Después el cerdo riquísimo y las verduras está, me encantó porque está justa. No está ni muy cocida ni muy bien cruda. Cocidas. Está crujiente, está crocantita. Qué bueno. Me gustó es mucho. Es un plato que te gustaría hacer. Y este plato me encanta. Para Ariel. A me ver encanta. Si se pone las pilas. Si se pone las pilas, sí. Si no, se lo cocinaré a otro. Le vas a hacer el plato rico. Bueno, ¿qué puntaje? Le voy a dar 4 estrellas. Bueno, muy bien, ¿eh? Chicas, están dando puntaje muy bien. Bueno, para Celia, la mujer que busca un hombre argentino, cansada de los uruguayos. Ahora no podés volver a Uruguay. No, por algo me vengo para el Uruguay, para el para argentino, Argentina, ¿no? A ver qué pasa acá. Ya me parece uruguayo muy bien. No quiero más. Ya uruguayo ya está. Mirá, ves, la etapa está Uruguay, bueno para ya que está. Hay momentos en que uno ya agota los hombres de un país, hay que cruzarse, ¿no? Exactamente. Te tomás el buque, sí, y te venís para acá. Bueno, muy bien. Son sería 3 horas de viaje nada más. Nada, y ya estás en otro país. Exacto. Bueno, ¿cómo te fue a vos con la comida? La verdad es que es muy rica. Lo único, la verdura está muy despareja en el corte. Está muy grande, pero de gusto está rica. Estaba bien, y está bien, de cocción está bien. ¿Y el arroz, el punto del arroz? El arroz para mí está un poquitito pasado. Sí. Un poquitito pasado. Pero después está bien. Digo, sacar la verdura que yo la haría más chiquita, sí, tamaño más delicado. Y el arroz un poquitito pasado. Y le daría un 3. Un 3. Bueno, aprobado. Bueno, vamos, Cari, para la mesa 2, a ver qué es acá la mesa del romance. Dale, Gaby. Acá está Luis por todos los medios tratando de robarle el corazón. ¿Quieren? El teléfono por lo menos ya lo consiguió. Sí, pero quiere robarle el corazón a Lucila, pero es muy difícil llegar al corazón de Lucila. Porque Lucila, bueno, está muy protegida. El corazón tiene como unas barreras muy grandes ese corazón. Muy grande. Para llegar. Pero bueno, ¿cómo van, Luis? ¿Vas bien? Bien, el teléfono sí lo tengo, somos amigos, vinimos juntos. Ah, sí, lo tengo. ¿Pero van a salir o no? Como amigos, capaz que sí, no sé, no lo hablamos, la verdad estamos, estamos enfocados en la comida y. Ay, mira, esto que ya concreto. Sí. No. ¿Pero estás de novio, Luis, vos? No, estoy solo. Sí, soltero. Perfecto. Bueno. La comida, bueno, el arroz es el punto débil de la comida esta. El estado del arroz estaba como que medio hecho un purecito. Después la verdura estaba como que media espareja cortada, había algunos un par más grandes. Pero es rico, le vamos a dar un 3 estrellas. Un 3, un aprobado. Un aprobado. Muy bien. Mauricio. Y yo lo probé rico, muy rico. ¿Sí? ¿Te gustó? Hermoso. Nuestro plato de presentación, las verduras bien cocinadas, la carne también, que es el cerdo. Buenísimo. Muy rico. La verdad yo le daría 5 estrellas. Perfecto. 5, mirá qué bueno. Muy bueno. Genial. Y antes de pasar a Lucila, les tengo que comentar algo, pero no lo voy a decir. Sí. Es la primera vez que me pasa en televisión que alguien me invitó a salir. Espera. No, sí. Primero, Gaby. Quiero que chequemos ahí el plato que cada uno de los comensales está degustando, si está en el individual con el color correcto. ¿El plato? Sí, chequeame eso. Porque los puntajes que están dando son para la preparación. Si están invertidos en los colores. No, estaba bien acá. Sí, está bien, sí. ¿Eh? Bueno, vayan chequeando eso. Lo pasé acá. No, ese es el mismo plato, ¿eh? Es un plato igual. Este a este.
Está ahí servido va. En distintos individuales. Exactamente. Ah, okay. Ahí está. Impuesto. O sea, la banderita estaba bien, el individual estaba mal. Exactamente. Puesto. Al colocar el plato sobre el individual, colocaron invertidos los colores. Claro. Entonces, para que quede claro eso, cuál es el plato que le corresponde a cada cocinero, que nosotros lo sabemos de acá, para que los puntajes vayan al cocinero correcto. ¿De acuerdo? Perfecto. O sea, ahí estamos. No se invirtió nada, simplemente había que cambiar el plato. Haceme un repaso entonces en esa mesa. Vamos a hacer el puntaje. Tuyo. El 3. El 3. El tuyo. Un 5. Un 5. Perfecto. Los tres puntos son. 3 para el naranja. 3 para el naranja porque estaba puesto acá. Sí, ahí está. ¿Okay? Y para el violeta que estaba puesto en el lugar de Mauricio, 5. 5, ahí vamos. Ahí está. Ahí está. Lucila está perfecta. ¿Yo? Porque tiene verde y su está sobre individual verde. Sí, excelente. Perfecto. Genial, así que ahí para que los chefs reciban lo que merecen. Ok. Bueno, Lucila, el tuyo, ¿qué pasó? Bueno, a mí me pasó que el arroz, para mi gusto, estaba un poco pasado. Estaba muy cocido, se pasó de cocción. El cerdo estaba bien, pero agarré uno que estaba como que medio crudito, un pedacito. El agridulce, la salsa estaba buena y las verduritas ahí estaban bien, no estaban muy pasadas ni nada. Pero bueno, para mí es un 3 por el arroz, porque el arroz era como la base de la comida y para mí estaba pasado. ¿Te pareció un poquito? Aprobado, pero hasta ahí, 3. ¿Pero es un plato que te gusta en general comer esto? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿te vas con novio de acá, Lucila, o no sabemos todavía? No sé. ¿Sabes que quién quiere ser novio de alguien? Mi papá de Cari. Así que... ¿Cómo se llama tu papá? Rodolfo. A ver. Rodolfo. Pásame info, Gaby, pásame info. Bueno, Rodolfo. Rodolfo, ¿qué edad tiene Rodolfo? De Karina de toda la vida. ¿Qué edad tiene Rodolfo? 75, así que no sé, ya me pará, sé. Pará, puede ser grande, pero ¿es propietario? Es propietario, tiene casa propia. Tiene casa propia, cuando más grande si es propietario, mejor, Karina. Olvídate. Enamorado de ella de toda la vida. De toda la vida está enamorado. Escuchame una cosa, Gabriel. Sí. Amor de mi vida. Sí. Si vos me vas a representar, representame bien, negro. No. Porque si no... No, pero una cosa es agarrar un hombre grande. A ver, si es muy grande, ya está bien. Porque parte pronto, Karina. ¡No! ¡Es mi papá! ¡No me lo mates! Heredamos, Karina. Si vas a ser grande, que sea bien grande. Propietario, querida. Te quedás con la casa, te limás las uñas todo el día, dejás la televisión. No, yo me arreglo solita. Me arreglo solita con esas cosas. Es verdad. Bueno, gracias, chicos. Vamos a la otra mesa. A ver acá qué pasó con los caballeros. Vamos a empezar con Alejandro. Alejandro, ¿cómo fue tu plato? El arroz, el cerdo. El arroz estaba pasado, el cerdo está perfecto. Sí. Y las verduras, le faltaba un poco más. ¿Un poco más de cocción? Sí. Perfecto. ¿Te gustó más o menos? Me gustó, no mucho, le daría un 3. De nuevo un 3. Bueno, sí. Aprobado. Le gustó, aprobó. Pero no mucho, pero aprobado. Sí, aprobó. Está bien. Ricardo, ¿qué pasó con tu plato? Bueno, a mí me gustó, la verdad que me gustó. Muy, muy buena presentación, muy linda. Sí. El arroz estaba bien, las verduras también. La verdad que muy rico. No sé quién lo hizo, pero muy, muy rico. Perfecto. Yo le pondría un 5 porque la verdad que es una de las primeras veces que lo como y me parece muy bueno. Muy bien, ellos saben que el 5 es excepcional y así que muy bien, me encanta. Franco, ¿qué pasó con tu plato? No, la verdad, riquísimo, me gustó todo el cerdo, el arroz, le daría un 4. Un 4, bueno, muy bien. Buenos puntajes, Cari. Muy buenos puntajes. ¿Vos sos de poner mucho 5? ¿Así puntaje excepcional? Sí, siempre 5. Porque siempre, yo soy un remador de la vida. Siempre te voy siempre a... Siempre 5. Siempre bueno, te voy a encontrar la vuelta. Ahí completamos los puntajes de Salón del Restaurante. Muchísimas gracias, Gaby, a vos y a todos los comensales. Besos, besos para Karina, todos para ahí. Todos, Cocineros. El acumulado del día de hoy para ustedes es el siguiente. Locho consiguió 34 estrellas. Chechu sumó 40 estrellas hoy. Un montón. Isaías, 30 estrellas. Y vamos a ver ahora, cocineros, cómo está la tabla de posiciones. Están enfrentándose todos contra todos. Y acá vemos, en primer lugar, ahora ahí vuelve, ahí vuelve. Recordemos que los tres cocineros que más estrellas consigan son los cocineros que se van a convertir en finalistas y que se van a enfrentar el viernes. Viernes, gran final de esta competencia. Ahí estamos viendo. Tenemos a Isaías.
con 92 estrellas primero, Isa. En segundo lugar, Gregory, con 78 estrellas. Le sigue Celeste, con 62 estrellas. Chechu, 61. Locho, 54. Y Jessica, 32. Hay una amplia diferencia entre el cocinero que está en el puesto número 6 y el que está en el primer puesto. Vamos a ver qué pasa mañana, qué pasa el jueves. El jueves conoceremos a los tres cocineros finalistas que se van a enfrentar el viernes, ¿eh? A todo o nada, para ver quién se convierte en socio del restaurante Pasaplatos. Adrián, muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? Un placer tenerte gracias. Con nosotros. ¿Pasaste lindo? Divino, sí. Bueno, Mati, un placer, como siempre. Realmente. Cocineros, un aplauso para ustedes, la verdad. Hay que estar en los zapatos de ellos, ¿eh? Muchas gracias a don Antonio, el sabor de lo casero, por las riquísimas empanadas que disfrutamos todas las tardes. Y como les digo siempre, muchas, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Tengan una hermosísima tarde. Besos. Chau, chau.